Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos unboxing, sí, un unboxing que nos agarra en alguna parte de este planeta para compartírselos a ustedes. Sí, antes de ponerme estas zapatillas, quiero abrirlas y tener la primera reacción con todos ustedes, porque sí, señoras y señores, es cierto, se había anunciado, lo han visto por diferentes lugares de internet. Hay varios modelos, de hecho, pero hay unos en especial que siento que son más difíciles de encontrar. Es la primera vez que los veo y dije, tienen que ser míos, tienen que estar aquí. Tenemos que mostrárselos a todos ustedes. Son los sneakers oficiales de Jurassic Park. Hay unos por ahí, unos verdes y unos rojos, que llegaron perfectamente a México. Hay otras ediciones especiales que ni siquiera parecen tanto de Jurassic Park. Unos cafés y otros ahí con diferentes colorcillos que no son tan identificables. Pero yo creo que el que más llamó la atención justamente es este par de tenis. Chequen ustedes. Es una colaboración que hizo Reebok y Jurassic Park con estos tenis. Y la neta es que están bien padres. Desde, ya saben, nosotros los tetos agradecemos muchísimo que se vean muy bonitos. Y ahí aparece la primer cara de esta caja: Giant Attack Size Fury Shoe, el ataque tamaño gigante de furia de Jurassic Park. Eso es lo que aparece junto con el logotipo de Jurassic Park en el 2021. Y de este lado dice que trae una válvula que aquí te indica que si la presionas va inflando la cámara de aire para que se amolde a tu pie. O sea, están flojitos, no tiene cintas estos zapatos, ahorita los van a ver. Entonces le van apretando, los van como inflando y así se empieza a ajustar a tu pie. De hecho, ya tuve la oportunidad de probármelos y déjenme decirles que sí es importante esta parte. Creo que vienen más grandes de lo de costumbre. Yo calzo grande del 11, 11 gringo, 9 mexicano, y me quedaban por lo menos un número y medio más grande de lo que acostumbro traer. Así que tomen sus precauciones si ustedes los piden en línea. Después, en esta cara te vuelvo a decir la tecnología que involucra, con un botón tecnológico de alta definición para que pues evites a los dinosaurios, ¿no? Básicamente, Jurassic Park, ahí está. Y dicen que hay números desde el 3.5 en adelante. 3.5 gringo, ahí hagan ustedes las conversiones equivalentes. Vamos a la parte de la apertura, ¿les date? Esto está hecho pues para que lo tengas, o sea, si los quieres tener ahí como colección, los quieres tener ahí lucidos en tu cuarto, en tu oficina, en donde sea, pues para eso está esto. ¡Yúbole! Miren nada más. Aquí aparece como si fuera una televisión, ¿no? Como si estuviera a cuadro esto. Vuelve a tener básicamente los mismos mensajes, el logotipo, el Giant Attack Size Fury, el logotipo de Jurassic Park. Esta es una edición limitada para los coleccionistas de zapatos de película. Eso es lo que dice que trae adentro de esta caja. Y sin más preámbulos, lo abrimos y aquí están las zapatillas. Miren nada más. De entrada están muy chidos y están curiosos, están padres, güey. Son muy diferentes. De entrada tienen una como plataforma, o sea, esto está hecho como para el campo traviesa. Ya saben que las diferentes suelas, unas son para básquetbol, unas son para fútbol. Esto es un taconcito ahí raro, pero eso hace que tenga una suela mucho más resistente, una suela que te proteja mucho más a la planta de tu pie. No sé si me explico. Entonces está elevada y tiene una serie de detalles bastante, bastante chidos. Ahí aparecen como unas especies de paneles con un hoyito. Aquí abajo aparece liso, pero acá aparece como si estuvieras viendo los fierros del carro, porque sí, estos zapatos hacen referencia directa al Jeep que apareció en la primer película de Jurassic Park, ¿se acuerdan? Pues bueno, es como si fueran unos transportes, como si fueran unos automóviles, como si fueran justamente esos Jeeps que te daban vuelta por todo el parque. Aquí aparece el número 4 y a lo largo de toda la silueta está como esta parte medio camuflajeada, haciendo referencia, digamos que, a los colores predominantes de algunos de los dinosaurios que aparecen en esta película. Después, para colocarlos, como se los dije, no tiene cintas, entonces hay que jalarlos un poquito a presión, y tiene dos correas, una en la parte del talón y otra en la parte de la lengüeta. Además, no solamente eso, en la parte de adentro, como para que te des cuenta si son auténticos, aquí aparece, dice, "True plate, the color treatment will begin to change and wear off over the time with use." Con el paso del tiempo, el color que aparece adentro de la suela, después de
de estarlo, pues, ya sabes, desgastando con la fricción, con el sudor, probablemente puede cambiar de color, ya te lo avisaron. Algo curioso y que no muchas veces sucede es dejar el ego de las marcas deportivas a un lado cuando hacen una colaboración especial. Reebok aparece solamente en la planta del pie. En toda la demás silueta no aparece el nombre de la marca y eso yo creo que habla bien de estos muchachos porque están sacrificando justamente, como se los digo, el ego porque se vea chulo de bonito. Como lo pueden ver, tiene algunos recovecos ahí, como algunos hoyitos que va a hacer que se vean tus calcetines. Lo ideal, creo, es usar un calcetín oscuro porque si no, va a saltar mucho. O sea, por ejemplo, ahorita yo traigo unas calcetas blancas y vamos a ver cómo se ajusta. ¿Les late? A ver, vamos a ponernos uno. Ahí está, miren nada más, como se los digo, ahí está lo blanco que resalta un poco con el resto de la silueta. Entonces, lo ideal sería que te pusieras un calcetín, una calceta negra cuando tengas este tipo de cosas. Y ya después, pues vamos a ver una de las cosas principales de este zapato, ¿no? Que es la tecnología. Aquí tiene justamente esto y entonces yo lo voy a apretar y se supone que voy a sentir cómo se infla. Se supone que esta es la parte que se empieza a inflar. Sí se siente un poquito más de presión, la neta. O sea, no es como si tuvieras unos zapatos de Marty McFly que se estuvieran ajustando. Pero sí escuchan el clic, ¿no? Vean cómo tiene este grosor. Como si fuera justamente eso. Como si fuera un inflable con el que te vas a meter a la alberca. Como si fuera un salvavidas. Entonces ahí le vas ajustando tú para que se vaya inflando. No es un globo, güey. Simplemente se hace pachoncito y queda bastante bien. O sea, queda bastante cómodo para el resto de tu pie. No es como que vayas a sentir así que te súper aprieta, ni mucho menos. Simplemente es para ajustarlo y para tenerlo ahí mucho más cómodo. Eso sí, son bastante cómodos, ¿eh? Bastante, bastante cómodos. A veces también sucede eso, que los bonitos diseños son incomodérrimos, son súper duros por dentro, por fuera, pero en este caso no, en este caso está bastante chido. Y hay algunos otros detalles que si le vas rascando, por ejemplo, aquí en la lengüeta aparece la JP de Jurassic Park y aparece en otras partes, otros como detallitos, como si estuvieran rotos, eso es como hoyitos, pero chido. Esa es la conclusión, muchachos, sí están bien padres. Esta otra valvulita negra, la aprietas, también tiene este jueguito y se escucha psst. Ya sabes, como que se le sale el aire. O sea, es como para desinflarlos de alguna forma. Hay que decirlo. O sea, las cosas como son. Eso es una bonita decoración. Está padre y está chido el concepto y demás. Pero realmente es muy sutil lo que se infla y muy sutil lo que se desinfla. Vuelvo a lo mismo. No creo que vayan a encontrar unos zapatos acá como del futuro que se amoldan a tu pie y se desinflan y ya quedan súper... No, no es cierto, güey. No, es muy sutil. Es más bien un bonito detalle. Así que las cosas como son. Ahí están los zapatos edición especial de Jurassic Park. En este revival de las películas clásicas, de los nuevos clásicos, sí, lo podremos llamar así. Y la historia continúa porque sí, ya viene la nueva película de Jurassic World. Ahí está la probable fecha de estreno. Ya se terminó de filmar en plena pandemia. Esperemos que les haya quedado chida. Mientras tanto, ahí están. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? Por favor, déjenme todos sus comentarios. Los leo. Y recuerden que si quieren ver más unboxings del mundo cinematográfico, del mundo audiovisual, etcétera, etcétera, pueden ver justamente aquí en la lista de reproducción que tenemos en La Lata, porque cada lunes, ahorita lo estamos publicando el lunes, cada lunes están saliendo nuevos unboxings. Mientras tanto, vámonos, que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.